Y seguimos con más información porque Cúcuta tiene un personero provisional ante las problemáticas que ha suscitado por la elección del nuevo funcionario en donde ha estado inmersos de acciones ilegales. Aquí les contamos. Martín Herrera, personero saliente de Cúcuta, fue escogido como personero temporal del municipio mientras se resuelven las acciones judiciales que existen en contra del proceso de selección para este cargo en la ciudad. No hay orden judicial para reanudar el proceso. Ni el juez administrativo, ni un juez de tutela, ni la procuraduría, ningún ente de control le ha ordenado a esta corporación reanudar y continuar el proceso. Los entes de control han oficiado a la corporación para que le informemos de las actuaciones que ha tenido el Consejo Directivo referente a ese importante proceso para la ciudad de Cúcuta. Mientras tanto, el abogado ganador del concurso de méritos asegura que demandará al actual accionar de la mesa directiva del Consejo de Cúcuta. Se me están vulnerando principios como la confianza legítima, la buena fe, se están violando una serie de derechos, a mí en particular como ciudadano cucuteño de a pie. La postulación de Martín Herrera de manera temporal en la personería de Cúcuta obtuvo 10 votos de aprobación de la coalición mayoritaria en el Consejo de la Ciudad.